Valar Morghulis, frikis. Esta semana en el unboxing tendremos una sorpresa para todos ustedes, ya que reseñaremos esta palomera que Cinemex trajo para todos nosotros con motivo del estreno de la nueva cinta de Terminator. Esta palomera tiene el rostro del T-800, que es un ícono de la franquicia. Así que vamos a abrirla, vamos a reseñarla, porque bueno, ustedes saben que los ojos tienen luz esta vez. Así que vamos a verla más a detalle, porque desde que se anunció, esta palomera se volvió todo un éxito en internet. Así que vamos a verla más a detalle para ver si es una compra que vale totalmente la pena. I'm going to help you protect the girl. So you're Carl? That's what everyone calls me, yes. I'm never gonna fucking call you Carl. Okay, en esta ocasión, esta palomera en particular me llamó bastante la atención desde que se anunció, porque bueno, cuando yo la vi la primera vez fue en una fotografía de internet que publicaron en la página que sigo, que es la de bases y coleccionables, y se anunció como una exclusiva para un país asiático. Después se descubrió que es la distribuidora que le surte a Cinemex la que estaba haciendo estos palomeros. Y pues cuando se anunció que sí le iban a traer a México, se desató un boom impresionante en internet. Y bueno, ya está en nuestras manos. Debo decir que es toda una pieza de colección. Vamos a sacarla de la bolsa para que la vean mejor. Ya la podemos ver fuera de la bolsita. Y bueno, es una palomera bastante grande en cuestiones de diseño. Ya ahorita ya vamos a ver más a fondo su contenido como tal. Y bueno, esta palomera incluye esta hojita, que es prácticamente el instructivo de cómo viene, porque bueno, trae ciertas cositas que vale mucho la pena mencionar. De entrada, es el famoso busto o rostro del T-800, el Terminator, que es por excelencia el emblema de la saga de Terminator. Y bueno, está muy bien hecha. Me gustó bastante el diseño como tal que le aplicaron, porque está muy bien detallada en cuanto a su impresión 3D, ¿sale? Y ya en cuanto a contenido, bueno, pues como es una palomera, obviamente, pues se tiene que abrir para poder meter las palomitas aquí. Que yo personalmente no recomendaría que la usaran como palomera. Digo, es un contenedor muy bonito, está diseñado como palomera, pero yo en lo personal no la usaría como palomera, porque al igual que como con los guantes del infinito que ya sacaron el año pasado y este año, la palomera de Pumba, entre otras tantas más, es un problema inmenso estarlas limpiando de aquí, de la parte de las uniones. Y bueno, aparte el mecanismo que tiene aquí, que bueno, vamos a sacarlo como tal para que lo vean, que es este de acá, que son las luces. Y bueno, pues aquí obviamente ahorita no prenden porque tiene este papelito. Se lo vamos a quitar por ahí, y ahora sí ya vemos que las luces pues prenden, sale. Entonces, poner las palomitas haría que lavar ese dispositivo en particular sea todavía más laborioso. Y bueno, esa es una manera para estarla retirando y poderle poner y quitar las baterías que vienen en la parte de acá. Y ahora viene la parte interesante y la parte bonita de este palomero en particular. Y ya una vez que nosotros le pongamos el dispositivo, pues los ojos van a prender. Esto es lo que hacía atractivo, no hace atractivo este palomero. Que al final del día, pues, este palomero como tal, pues es una pieza de colección para todos los que son fanáticos de la saga de Terminator. Y al final del día, pues, el que prendan los ojos es el mejor atractivo que tiene este plástico innecesario como tal, que Cinemex está sacando por el estreno de la nueva cinta de Terminator Dark Fate. Y bueno, no solamente la podemos dejar estática como tal, sino que bueno, en este caso vamos a ver cómo funciona. Tiene un segundo aditamento, que el cual hace que si tú abres
el compartimiento de aquí arriba, pues se apaguen las luces y si tú lo abres, pues se apaguen. El chiste es que, bueno, a como estuve revisándola, vamos a sacar de nuevo cuenta esto. Bueno, esta cosita que trae aquí es un sensor de iluminación, un sensor de luz, que si nosotros estamos checándolo como tal, bueno, pues prácticamente lo tapamos y pues las luces prenden, lo destapamos y las luces se apagan. Ese sensor de luz es lo que hace que al momento de que nosotros cerremos esta tapita, pues se prendan las lucecitas de los ojos. Sale, lo cual es bastante más atractivo para todos los que lo quieran tener, no sé, como algún tipo de adorno de oficina o algo así. Pero sí, en sí yo sigo diciendo que recomiendo que no la ocupen como como palomero, porque pues va a ser un show estarla limpiando. Mejor ténganla así bonita en su oficina, en su casa, en su recámara, en donde lo quieran acomodar, porque al final del día, pues sí es una réplica bastante fiel de la cara o de la cabeza del T-800, que es el modelo insignia de la saga de Terminator como tal. Y bueno, a mí en lo personal sí me gustó bastante. Sí es una compra bastante innecesaria por su costo como tal. Digo, ya vamos a dar el chinazo ahí, pero pues la palomera está en 348 pesos suelta, ¿sale? Y pues lógicamente te la van a ensartar en combo. Entonces ahí ya tú sabrás si la quieres adquirir o no, ya sea suelta o en combo. También desconocemos realmente la cantidad de piezas que habrán llegado a los diferentes complejos cinematográficos de las diferentes regiones del país. Entonces, no sé si pueden alcanzar después del estreno de la cinta. Eso sí, se les advierte a todos nuestros seguidores que si la piensan adquirir, pues esta la están vendiendo ya sin discriminación a piezas ilimitadas por usuario. Eso quiere decir que si tú llegas así bien campante y quieres adquirir cuatro, pues te van a vender las cuatro sin ningún problema. No es como el guante del infinito que en su momento se cotizó desde el momento del anuncio y pues lógicamente no te dejaban comprar más de una o dos piezas ya cuando mucho antes del estreno de la película. En este caso, pues sí va a haber venta indiscriminada y pues lógicamente si hay venta indiscriminada, pues va a haber revendedores que ya en futuro te la van a dejar pues más cara, te la van a dejar caer completita y sin vaselina. Así que de mientras, si ustedes quieren adquirirla, pues la pueden adquirir en los complejos de cine al precio en el que está. Y pues es un bonito aditamento a las colecciones de cada uno de ustedes. Entonces, yo la recomiendo ampliamente. Digo, como coleccionable es muy bueno. Digo, los ojos prenden. Es una réplica bastante fiel de la cabeza del T-800. Y pues al final del día, pues es el modelo favorito de todos los fanáticos de la saga. Y pues he visto por ahí en internet diferentes artistas que han pintado este prop en particular y pues le han dado diferentes tonalidades de colores desde metálico, mates y demás. Entonces, ustedes deciden si la adquieren y lo que hacen con ella. La pueden dejar con su color base original o le pueden agregar colores diversos para que se vea todavía más mona. ¿Sale? A dudas, Cinemex últimamente nos está mal acostumbrando con los coleccionables que ha estado sacando y esta palomera no se queda atrás, ya que está muy a la altura del guante del infinito que sacó a principios de año. Pero bueno, esta réplica totalmente vale la pena para todos aquellos que sean fanáticos de la saga Terminator. Si te gustó el video de esta semana, recuerda darle like y compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en YouTube como Energy Media MX y a mí me encuentras en Instagram como Rafriki. Y si te gustó la palomera, coméntanos qué fue lo que más te gustó de esta réplica del T-800 que sacó Cinemex. Nosotros nos vemos y I'll be back.